Estamos trabajando sin prisa y sin pausa, digamos. Venimos no muy rápido, pero sí estamos trabajando permanentemente. Eh, hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta, eh, fundamentalmente en los plazos que lleva todo el concurso, que eso es lo que está. está no demorando, pero sí estamos trabajando fuertemente en eso para que después no tengamos problemas una vez realizado un concurso. Entonces, estamos trabajando en el plazo de impugnación, en cómo se van a realizar las notificaciones, que les diga que sean todas digitales para no demorar, porque después se estaban haciendo en forma presencial y eso llevaba muchísimo tiempo. Entonces, estamos trabajando en todos esos pasos antes de definir los temas, en la fecha, digamos, para poder definir la fecha concreta. Eh, seguimos pensando que se van a estar realizando en el mes de noviembre eh, y, casualmente, ahora en un ratito me están esperando para tener una reunión con la Comisión Paritaria en el cual vamos a definir eh, quiénes van a ser los jurados de los concursos de Borde y Mérito Generales. Entonces, la expectativa es que se concrete todo este año. Sí Sí, 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 la idea sigue siendo esa. Salvo que a un impedimento eh, estamos en una época complicada, o sea, tenemos que ser sinceros y lo del ya hace bastante tiempo que los concursos generales vienen demorándose por distintos motivos, eh, este año eh, uno de los principales obviamente fue el cambio de autoridad en la universidad, que era, era lógico que las autoridades que no sabían si iban a seguir, o en realidad eran nuevas, cualquiera de los dos candidato que había eh, no te, quien quería tomar una responsabilidad de trabajar en ese tema porque no sabía qué iba a pasar después las autoridades nuevas eh, también tuvimos que charlar con ellos explicarles de qué se trataba eh, que entendieron la metodología y todo y bueno eh, te, agregándole de que tenemos las elecciones nacionales a, a cortito plazo y también fueron ya fueron las PASO, ahora tenemos las nacionales que tenemos una gran incertidumbre qué iba a pasar con la universidad porque esto también hay que decirlo según el candidato o la candidata que gane eh, el año que viene podemos estar hablando de concursos generales o podemos estar hablando de arancelar en la universidad y prácticamente cerrarla entonces tenemos que ser claros con esto y, y, y las variables son muchas realmente y la verdad mucha mucha incertidumbre por lo que va a pasar en el país. Pasando a tu tema, Daniel, ¿están realizando modificaciones para los préstamos que se otorgan a los afiliados? Sí. Eh, como estamos viendo que en realidad había mucha demanda de los préstamos que nosotros llamamos, eh, en realidad son ayuda económica, no son préstamos. Eh, había mucha demanda de lo que estamos de estas ayudas que son de, de poco valor, digamos. Eh, tenemos destinados 600 mil pesos mensuales y cada compañero podía retirar hasta 50 mil. O sea, estamos hablando de 12 personas, 12 compañeros o compañeras que podían sacar esto, estas ayudas. Eh, y veíamos que había muchísima necesidad en los últimos tres meses, realmente en el periodo de inscripción, en las poquitas horas, pues ya no eran días, eran un día se, se iban todos, entonces lo, trabajamos la comisión directiva y vamos a hacer un aporte, una inyección a estos fondos para otorgar 300 mil pesos más por mes, con lo cual podríamos estar hablando de 6 compañeras, compañeros más que podrían estar retirando estas ayudas por mes.